Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la primera parte de Israel de Sagitario, saga de Poseidón. Bueno, empecemos. Israel y Seiya y Shun caen en el reino de Poseidón, y un sujeto les dice deténganse, y Seiya le dice quién eres tú, y le dice soy uno de los generales marino dragón de mar. Israel le dice no tenemos tiempo para pelear contigo, y los rodean soldados de dragón de mar, y los atacan, y Shun grita tormenta nebular, y salen volando, y siguen, y un soldado de dragón de mar les dice que tiene que derribar los siete pilares para salvar a Atena, y se dividen. Israel se enfrenta a Casa de Limares y le trata de leer la mente. Israel le dice no tengo tiempo, Kaioken, y le da golpes en todo el cuerpo, y Casa cae. Israel grita ame ame y lo destruye, y se va a el otro pilar. Y mientras tanto Shiru y Yoga se incorporan al combate, y ven a Israel corriendo al otro pilar, y Shiru le pregunta a dónde va, y le dice que tienen que destruir seis pilares. Destruye uno, así que quedan seis, y le dice que se dividirán y se siguen por diferentes caminos. Y Seiya grita meteoros de Pegaso y destruye un pilar, y dice bien solo quedan cinco, y con Shun destruye otro pilar, y dice excelente, he destruido este pilar. Y con Israel se encuentra con Iki, quien se ponía enfrente de ellos, y Iki le dice quién eres, y se descubre que tiene la cara de Saga, y en otro lugar Shaina de Ofiuco se incorporan al combate, y va con Poseidón y grita a mi cobra, y Poseidón la paraliza y la noquea, y con Israel dice no puede ser, tú eres la Lacanon, el hermano menor de Saga, y dice exactamente, y ahora mueran, triángulo de oro. Y Iki empuja a un lado a Israel, y Iki desaparece. Israel grita no te perdonaré, Ardens y Endete Cosmo, y se transforma en Super Saiyajin Azul, y pelean, y Kanon grita otra dimensión. Israel le dice esa técnica ya no funcionará conmigo, toma esto Galit, ame ame Kanon le dice impresionante, y con Saori vamos mi amor, tú puedes derrotarlo. Israel le dice prepárate, te derrotaré, Fin del capítulo. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado mucho. Bueno, me retiro, adiós. ¿Alguna vez han sentido el ki y el cosmos? A champion sticks to the mission. Keep on raising the bar.